entre otras cosas, también nuestro amigo Carlos Comunicador, el sábado, sacó una nota. No sé si se acuerdan que dijimos que iba a salir otra nota. ¡Híjoles! ¡Ay, se me arrancó una parte! ¡Padre santo, señor! Se me arrancaron como 20.000 letras. ¡Híjoles! Él hizo una investigación de las que él hace así, como este Carvajal, Jorge Carvajal, que ya ven que ellos se meten hasta la cocina de todo. Pues Carlos Alberto nos cuenta quién es Goyita. Goyita es la nana de Alexa. ¿Recuerdan que una vez en una entrevista, Paulina Garriga dijo que dónde estaba la nana? Sí, la nana, esa señora de trenzas, esa señora que no habla ni español, esa señora a la que minimizaba tanto, esa señora a la cual a leguas, con la forma de expresarse de ella, se veía que no la quería. ¿Y saben por qué no la quería? Pues no la quería porque ella se dio cuenta de todo lo que estaba pasando en esa casa, porque ella es una fuente muy exclusiva de la verdad, de lo que pasaba, de lo que acontecía en esa casa. Todo eso, la señora Goyita le estuvo comentando a Carlos Comunicador el sábado, en uno de sus en vivos, que ahorita ese video, la verdad, anda por todos lados, por todas las redes sociales, anda ese video. Pues la nana Goyita comenzó diciendo que no entendía el actuar de ellas, porque ella sí conoció y sí trabajó con el actor. Dice, yo nunca vi nada, él las quería mucho. Decía que ellas eran el amor de su vida. El señor era muy bueno. Nunca vi malas intenciones y no sé por qué la niña acusa feo a su papá. Él simplemente jugaba con las dos niñas. Ahora, ¿qué? Con las dos niñas eran muy sonrientes. Nunca vi nada extraño. Le preguntó Carlos por la famosa sábana sucia. Recordemos que decía Paulina que esa sábana en la que había, en la que él hacía sus tocamientos, por los cuales sí estaba muy enojada, porque recordemos que él prefería autocomplacerse que estar con ella, así como cuando la señora Chiquilladas no le hacía caso porque pues ya no le latía su forma de ser con su hija y él prefería estar más tiempo con su hija para estar bien, para estar feliz y estar tranquilos, para que esta Daniela estuviera bien. Todos los papás hacen lo posible porque sus hijos estén bien donde sea que estén, pero que estén bien. Así es que la nana Goyita contestó, yo siempre tendí la cama, cambié las sábanas y nunca vi nada de esas cosas. Nunca vi nada extraño. Le comentó este Carlos, será una injusticia, será una injusticia, y dijo ella que sí. Veamos el video, por favor. De cosas así, extrañas y todo eso. ¿Usted notó alguna vez algo semejante? Jamás. Yo siempre tendía la cama o cambiaba las sábanas. Yo nunca vi nada, cosa, ninguna mancha vi yo para que diga eso. ¿Considera que hay una injusticia ahorita con Sí, es una injusticia. Y esa señora aumenta, está aumentando cosas que no debe de ser. Porque anda diciendo como que sí alcancé a oír una vez que con trenza jamás en mi vida, esa señora es una mentirosa. Porque jamás en mi vida he hecho trenza, mis trenzas que digamos. Siempre he hecho, antes usaba hacía base mi pelo. Ahorita ya no lo hago porque se me está cayendo mucho, pero ya no lo hago, ya es lacio. Pero siempre era base, tenía yo base en mi cabeza, nunca tenía yo trenza. Hasta ahorita es que estoy al santo de colita en mi casa por el calor que hace, pero no, yo nunca usé trenza.
ni pelo, ni nada. Ni ella ni sabe ni a dónde soy, ni nada. ¿Cómo va a decir que no sé hablar? ¿Y cómo se llevaba usted con Paulina? ¿Tuvo alguna convivencia con ella? No, jamás, ¿eh? Ella no se prestaba. Ella me veía como un bicho raro, esa señora. O sea, era prepotente con sí, usted. Así es. Sí. O sea, me hacía de menos esa señora. Uh-huh. El señor Héctor no jamás, ¿no? Porque él se acercaba y él dijo, oye, doña Goyita, usted coma o usted muerza y termina, se apura y se va, porque no voy a estar, voy a salir. Uh-huh. Voy a hacer una entrevista, doña Goyita, y entre 8 días yo le hablo cuando lo voy a necesitar. ¿Vio alguna vez alguna queja de alguna de sus hijas, en este caso Alexa, que se quejara o que se sintiera como incómoda al estar ahí con él? No. El único, una sola vez es el que ella se quejó que estaba triste porque su mamá se iba a casar. O sea, que su mamá se iba a se iba a casar con otro hombre, me dijo. Ah, okay. Ajá. Le dio, no, con ropa no, se va a casar con otro hombre. Y pues como ven, la señora dice que no, Paulina no la quería, así como le estaba yo diciendo, ¿sabes? Paulina no la quería, la hacía menos. Cuando vio, la única vez que vio mal a Alexa fue cuando Alexa le dijo que sí se sentía mal, que sí estaba triste, porque su mamá se iba a casar, y no con su papá, con otro hombre. A lo mejor desde ahí fue cuando Alexa dejó de querer, o no le cayó el Betote. A lo mejor desde ahí el Betote no le caía bien, y a lo mejor los tratos que tuvieron después, el Betote fue el que hizo que Alexa no lo quisiera. Pero después que ya le hicieron su pastelería, pues a lo mejor por eso ya lo quiere, ¿verdad? Porque el que provee es el que de repente andan ahí. Pero, pues miren, las casualidades ya saben que no existen. Las cosas pasan por algo. La señora Paulina siempre estuvo metida en todo esto. Siempre ha estado metida en el asunto y siempre ha sido la primordial de estas cosas. Lo más chistoso es, como les decía hace rato, los patrones, porque también la Nana Goya dijo que Paulina no tenía dinero, no tenía dónde vivir, como la señora Chiquilladas, y que el señor Héctor también la dejó entrar a su casa de esa manera, también le echó la mano, también contó la señora Goyita que ¿por qué Paulina hablaba de estas cosas? Que recordara que el señor Héctor le ayudó mucho cuando su papá estaba enfermo. Que ¿por qué es así de malagradecida? La verdad, como les digo, muchas veces no sabemos a quién ayudamos o qué es lo que estamos haciendo porque nos van a pagar de una forma diferente. Por eso hay que hacer siempre las cosas sin esperar nada a cambio, pero también no porque estemos haciendo las cosas bien, la gente se quiera pasar de listo. Y es lo que le pasó al señor Héctor por ser demasiado consecuente con ellas. Y también le preguntó este Carlos de la convivencia de Paulina con las niñas. Dice, ella no convivía con las niñas, ellas siempre estaban en su recámara y la señora en la suya. Que no diga mentiras, porque tarde o temprano saldrá la verdad. Dice, también es que se me rompieron las hojas. Dice, él las preparaba para salir todos juntos, él nunca bañaba a las niñas. Él les decía, él, que se apuraran porque tenían que ir a alguna entrevista, pero él preparaba todo. Él lavaba su ropa, él nunca tuvo su ropa con la de las niñas. Él era muy ordenado. También dijo que todo lo que decían de él es mentira, porque él era muy bueno. Que todo eso es porque Paulina no la quería. Que no olvide que él ayudó a su papá. Y dice, yo creo que esto es porque están encubriendo a alguien. Todas las que hablan mal del señor Héctor. Ellas están, ahí fue donde no le entendí que sí. Ellas o ella están ardidas con el señor. Bueno, pues es que
Pues las dos realmente. Y también concluyó que es mentira que la niña durmiera con el señor. Ella estaba siempre en su recámara. O sea, que nada de lo que Paulina decía está siendo verdad. La nana, que se la pasaba ahí, también dijo que nunca encontró al señor con las niñas, porque ella traía llave, ella entraba en la mañana a la casa y nunca veía nada raro. Las niñas en su recámara, el señor solo en la suya cuando no estaba Paulina. Así es que, ¿qué más quieren que le saquen a todo esto que está resultando? Más mentiras y más mentiras de la señora Paulina Garrido y la señora Chiquilladas y su hija. Lo peor es que la gente dice que no todo lo hizo Paulina, que todo esto es cosa de la señora Chiquilladas. En este asunto no podemos ver quién sí y quién no, porque si Paulina empezó a decir que ella vio, que ella se dio cuenta y que ella estaba ahí, ¿por qué no fue ella la que hizo la denuncia la primera vez? ¿Por qué se esperó más tiempo para decirle a la señora Chiquilladas? ¿Por qué se encargó de estarle diciendo a Alexa todas esas cosas para que se le quedaran grabadas y después, cuando su mamá le preguntara, las repitiera? ¿Quién es la que empezó todo esto? ¿Ustedes qué es lo que creen? ¿Si empezó Paulina? ¿Si empezó la señora Chiquilladas? ¿O cómo está todo este merequete? Pues bueno, esa es la pregunta. ¿Quién empezó con todo esto? ¿Ustedes qué creen? Hay que seguir investigando y hay que seguir sacando todos los trapitos al sol, porque hashtag no les creemos. Libertad y justicia para el señor Héctor Parra. Nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Muchas bendiciones. Gran y feliz inicio de semana. Pásensela bien. Nos vemos el miércoles.